el debate de control político para promover la conservación del oso andino en nuestro país tiene una honda justificación por los eventos graves de muertes de oso andino en varios departamentos, hechos que se han repetido y que está en riesgo de volverse a repetir. Por lo tanto, hemos convocado a las diferentes entidades nacionales, locales y regionales, tanto el sector público como privado, para que de manera articulada, coordinada, afrontemos esta responsabilidad y este compromiso con una especie que no solamente representa la biodiversidad en Colombia y en el mundo, especialmente en Latinoamérica, sino que es un agente natural de la flora y de la fauna, porque promueve, además de representar el ejemplar, un animal apreciado, promueve la renovación de los bosques y por lo tanto la generación de aguas. Proteger al oso andino es proteger nuestros bosques, proteger nuestra agua y proteger nuestra vida. Por lo tanto, hoy queremos que empecemos a recorrer una ruta, actualizar las rutas anteriores, formalizar compromisos alrededor de la conservación del oso andino colombiano.